El oasis de niebla Alto Patache se encuentra en el desierto de Atacama, conocido por su notable aridez. Aún así, está lleno de rincones donde subsisten organismos y siendo los oasis de niebla un ejemplo de ello. Sus condiciones permiten el desarrollo de una vegetación especialmente adaptada. Por medio de esta charla, a modo de recorrido, conoceremos las instalaciones de la estación Atacama UC, que busca preservar y estudiar este ecosistema que aún no se comprende en su totalidad. Estamos en esta mañana con Constanza Vargas, quien presenta la visita guiada virtual Oasis de Niebla Alto Patache, quien incluso se encuentra directamente desde Patache, en el sector de, Patache está a 65 kilómetros al sur de Iquique, y estamos con Constanza, que se encuentra en vivo y en directo desde allá, a través de la conexión a Internet. Constanza, buenos días, te dejamos con tu presentación. Hola a todos, muy buenos días. Bueno, yo soy Constanza Vargas, la coordinadora de esta estación de investigación. Muchas gracias, Domingo, por la introducción. Y bueno, efectivamente, me encuentro desde esta estación, que está ubicada a unos 65 kilómetros al sur de Iquique, a 800 metros de altura. Y bueno, ¿cómo se ve este refugio para investigadores? Que luego les vamos a conversar un poco más en una presentación que tengo preparada para ustedes. Y acá se ve un poco los domos donde nosotros habitamos. Este sector se utiliza como comedor para realizar presentaciones como las de hoy. Es un sector bien simple donde también podemos poner materiales para los experimentos que realizamos acá o reparaciones, dado que como vivimos en el desierto y con harta humedad, también los materiales se echan a perder muy, muy rápido. Bueno, acá podemos ver lo que tenemos afuera. Allí hay unas pocas plantitas gracias a la niebla. Hacia allá al fondo se debería ver una trapaniebla, no sé si será posible verlo. Y hacia acá podemos ver los domos. Acá es donde nosotros nos quedamos. Esos son dormitorios. Son tipo campaña. Por lo tanto, no es que tengamos las mejores condiciones para dormir, pero lo suficientemente bueno para poder mantenernos acá en el desierto y realizar investigación. Bueno, ahora les voy a presentar un poco sobre este lugar. ¿Doy con la presentación nomás, Domingo? Ya. Ahí estoy, ¿se ve? Bueno, acá esta presentación es sobre un oasis de niebla que hay en la región de Tarapacá. Y no solo es un oasis de niebla, sino que además la estación, la Pontificia Universidad Católica de Chile tiene aquí una estación de investigación, tanto para estudiar el oasis como sectores aledaños en el desierto de Atacama. Bien, ¿dónde nosotros no estamos? ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, estamos a 65 kilómetros al sur de Iquique y a 7 kilómetros al norte de la caleta Chanabaya. Es parte de la comuna de Iquique, en la región de Tarapacá. ¿Cómo lo podemos ver en el mapa? Bueno, acá arriba se ve Iquique, Alto Hospicio, hacia La Pampa está Pozo Almonte, y si bajamos por la costa, vamos a pasar por el aeropuerto, más al sur está la caleta Chanabayita, y ahí hay un desvío que se llama, es un desvío llamado Ruta de la Sal. ¿Por qué se llama Ruta de la Sal? Bueno, porque hay muchos camiones que pasan con sal del Salar Grande, que está acá, hacia los puertos para poder enviarlos principalmente al extranjero. El Puerto Patillo y Puerto Patache. La estación Patache, la estación Alto Patache, se encuentra sobre el Puerto Patache que está acá en esta punta. Lo podemos observar en este polígono de color café y es un bien nacional. El Ministerio de Bienes Nacionales nos dio esta concesión a nosotros para poder realizar investigación
conservación y educación ambiental. Bueno, si uno viene por la ruta de la sal, ¿cómo podemos ver este oasis? ¿Cuál es la primera impresión que nos daría? Bueno, acá abajo se ve la carretera, acá unas costras de sal de los camiones que cae un poco de sal cuando avanzan, cuando van por esta carretera, y al fondo se ve un manto de nube que cubre todos esos cerros. Bueno, resulta que la estación Atacama, o sea, donde yo trabajo, y el oasis de niebla está justamente ahí, debajo de todo esto, de este manto. Así que, como verán, es un fenómeno muy, muy particular. Bueno, pero ¿por qué yo parto diciendo que esto es un oasis? ¿Qué hace que esto sea un oasis? Bueno, primero saber qué es lo que es un oasis. Un oasis es una porción de tierra en el desierto donde existe de alguna manera alguna fuente hídrica, alguna fuente de agua para que subsistan animalitos y también vegetación. En este caso, este recurso hídrico viene por esta gran nube, como se observa en estas imágenes. Estas nubes contienen partículas de agua muy, muy, muy pequeñitas que hacen que éstas se mantengan en suspensión. No caen hacia abajo como lluvia, como las tradicionales que uno podría ver en las nubes de invierno, sino que esta nube más bien es una nube que avanza por la superficie del cerro. Nosotros estamos acá ubicados a unos 800 metros de altura y llega esta nube, choca con el cerro y la cubre toda la superficie. Entonces los animales logran capturar, bueno, los animales y las plantas logran capturar esta agüita de alguna manera que pronto vamos a ver. Es tanta la concentración de estas mini partículas de agua que incluso a veces uno ni siquiera puede ver el camino, como pueden ver en la imagen número 2. Bueno, ¿cómo podemos ver este fenómeno en movimiento? Acá tengo un video donde se observa la nube, la gran nube que nosotros estudiamos, que se acerca al continente, cubre estos cerros y avanza lentamente. Si observan hacia el sol, todo eso debería ser mar. Pero como la nube de estratocúmulo, esta nube baja que viene desde el Océano Pacífico, que cubre cientos de kilómetros hacia adentro, avanza y logra llegar a los primeros kilómetros de tierra, a una altura entre unos 500 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Como nosotros acá en la estación, que estamos a unos 800, podemos ver cómo esta nube de a poquito nos va a ir cubriendo completamente. Acá otro video donde se ve el avance de este fenómeno, de esta nube baja, y así se ve la realidad, o sea, un avance lento, pero continuo. Esto puede durar toda la tarde, incluso en la noche principalmente, y en épocas de mucha niebla, también la podemos observar durante el día, sobre todo entre la época entre julio y octubre aproximadamente. Acá en este otro video. Bueno, ¿cómo capturan el agua de la niebla los organismos que viven ahí? Claro, si vemos, como veamos en la imagen, hay una nube que se acerca, pero que pareciese que fuese seca. Se ve cómo pudiésemos capturar agua líquida como para, no sé, acumular en un jarro o en un bidón, ¿cierto? Bueno, acá tengo un video de una plantita que es del género Atriplex, que tenemos acá en la estación, y vamos a ver cómo ella por sí sola captura esta agua, sin necesidad de uno tener que ir a regar esta planta en el desierto, que no llueve. Sin embargo, con esta nube, ella puede capturar esta agua porque esta nube pasa a través de su estructura, a través de su ramita, de sus hojas, y va acumulando estas mini gotitas. Entonces acumula, acumula, acumula lo suficiente para formar una gota como tal, y esta gota cae con la gravedad. Y así subsiste. ¿Cómo podemos ver nosotros ahora el avance de esta nube
La capa más inferior donde llega la superficie terrestre, bueno, esta nube se ve de esta manera. Entonces, ¿qué hace? Avanza por la superficie y eso permite la acumulación de estas mini partículas y así organismos pueden sobrevivir en ese lugar. Por ejemplo, acá que nosotros vemos unos líquenes en las rocas y unos pequeños arbustos que son propios de estos lugares porque necesitan poca agua, pero lo suficientemente para poder sobrevivir. Bueno, ¿qué tipo de estructura uno podría construir para cosechar esta agua, para acumular esta nube y transformarla en agua, en algún en recurso hídrico, dado que estamos en un desierto, en el desierto más árido del mundo, y la región de Tarapacá se encuentra entre una de las regiones más áridas del mundo? O sea que para nosotros acá en esta región el recurso hídrico realmente es muy escaso y vital para nuestra subsistencia. Entonces, bueno, los investigadores de la Universidad Católica, ¿qué fue lo que hicieron? Construyeron estos atrapanieblas. Son unos atrapanieblas grandes de 4 metros por 4 metros. ¿Y cómo funcionan? Bueno, atraviesa esta nube. Esta malla de Rachel, una malla típica, es una estructura bastante simple, atraviesa la malla, esta nube, y va acumulando las gotitas, igual que la planta. Entonces acumula estas mini gotitas hasta formar gotas grandes, las que son transportadas por estas canaletas y se almacenan en estos estanques. ¿Cómo lo podemos ver en la práctica? Bueno, acá tengo un video. Se ve una nube muy densa en el ambiente. ¿Y qué está ocurriendo en la escala pequeña? Bueno, resulta que esta malla lo que están haciendo es acumular estas gotitas muy, muy, muy pequeñas que están atravesando esta malla. Entonces, si lo ven, es un sistema que se ve bastante simple, una canaleta cualquiera, una malla normal, pero un sistema muy eficiente donde nos permite acumular cientos de litros. En la época donde tenemos más niebla, que es invierno-primavera, podemos acumular hasta 250 litros por cada una de estas mallas solo en una noche. O sea, tenemos agua infinita casi con esta nube. Solo en la época de niebla, porque entre diciembre, enero, febrero, marzo, incluso abril, este recurso no es muy constante, no hay mucha frecuencia de nube, llegando enero, febrero a cero. O sea, tenemos todos los días soleados sin nubes baja. Bueno, con todo esto, podríamos decir que en el desierto sí puede existir una vida sustentable, como nosotros aquí en la estación Atacama, donde utilizamos la niebla como un recurso hídrico a partir de los atrapanieblas, como le mostraba recién. Y además nosotros nos abastecemos de energía eléctrica mediante un sistema fotovoltaico. O sea, también utilizamos la energía solar para transformarla y convertirla en energía eléctrica mediante estos paneles solares. Así que sí, en el desierto sí podemos generar vida sustentable con el medio ambiente. Bueno, en este oasis, como también tenemos una estación de investigación de la universidad, acá se genera en un lugar muy bonito para hacer diversas investigaciones. O sea, acá uno se puede plantear preguntas, pero de todo tipo, tanto de la climatología de la niebla, que en este caso sería saber cuál es la velocidad del viento que hace que esta niebla entre, cuánto necesitamos para que capturemos agua, cuál es la radiación solar que llega acá, la temperatura del aire cuando tenemos nube, cuando no tenemos nube, y así un sinfín de preguntas relacionadas al clima. También por otra parte, ¿qué tan factible sería utilizar la niebla como un recurso hídrico? O sea, que desde la niebla podamos obtener agua para poder entregarle también a otras personas, donde se pueda utilizar esa agua. Por ejemplo, para consumo en comunidades costeras. En este momento eso todavía no lo hacemos. Sin embargo, es uno de los grandes planes a futuro.
¿Cuál es la biodiversidad que existe en este lugar, tanto animal como vegetal? Porque como tenemos agüita, podemos tener animalitos. Bueno, también por otra parte, ¿cómo ha sido la evolución del paisaje en estos últimos miles de años? O sea, ¿cómo ha cambiado el desierto en estos últimos miles de años? También, ¿cómo influye la niebla en el recurso solar? O sea, cuando tenemos nubes, significa que vamos a atrapar menos energía solar, por lo tanto, o capturamos agua o generamos energía eléctrica, se complementan. También son parte de las preguntas. Y bueno, en cuanto a biodiversidad, ¿qué es lo que encontramos en este lugar? Acá solo puse algunas imágenes, pero podemos ver insectos, como estos escarabajos de colores, la polilla del desierto, Astromelia lutea, es una orquídea endémica de acá, de este oasis. También acá podemos ver unos geckos que apenas se ve entre estas plantitas, salen la noche para comer. Bien. Bueno, cuando hablaba en un principio sobre hacer estudios de clima, ¿cómo podemos realizar estos estudios? Bueno, una de las formas más eficientes para realizar este tipo de estudio climático podría ser a través de esta estructura, que se llaman estaciones climatológicas. ¿Qué hacen estas estaciones? Bueno, es donde uno puede ponerle diferentes sensores según lo que uno quiera estudiar y obtener los datos climatológicos. Por ejemplo, acá tenemos una veleta y un anemómetro que es para medir la velocidad y dirección del viento. Acá un termómetro para medir la temperatura del aire. Un higrómetro para saber cuál es el porcentaje de humedad que tiene tanto cuando tenemos niebla como cuando no y tenemos un día soleado. Un radiómetro que es para medir la radiación solar. Bueno, y todo acá al final tenemos un pluviómetro que es para medir la acumulación de lluvia, que en este lugar en realidad es muy escasa. Para poder acumular todos estos datos, nosotros lo que tenemos acá es un mini computador que registra todos estos datos. Estos registros pueden ser cada un minuto, cada un día, cada un mes, dependiendo de lo que nosotros queramos. Y yo vengo acá, a este sector, con un computador personal, lo conecto y puedo obtener todos estos datos. Estas estaciones funcionan día y noche gracias a un sistema de paneles solares, donde le entregamos energía y en la noche estos paneles acumulan energía en unas baterías para que puedan funcionar. Un instrumento muy particular que nosotros utilizamos acá en el norte son estos neblinómetros, que los neblinómetros son instrumentos específicamente para medir la acumulación de agua de niebla. Entonces, ¿cómo funciona? La niebla pasa a través de esta malla que es estándar, 1 metro por 1 metro. Estas pequeñas gotitas se acumulan, forman una gota grande, caen por la gravedad, pasan por esta canaleta y acá tenemos un pluviómetro que va a registrar el volumen de agua que se acumuló. O sea, ¿cuánto fue capaz de capturar esta malla de 1 metro por 1 metro? Y lo podemos saber en números. ¿Bien? Además de eso, nosotros acá en la estación también damos pie para hacer arte, no solo investigaciones científicas, sino que el desierto, por ser tan desolado, también da pie a que los artistas quieran realizar alguna obra. En este caso, Mauricio Lacrampete y Sebastián Arriagada hicieron un pequeño documental que está en YouTube y se llama Nebula Project. Y yo acá solo voy a mostrar un minutito para que vean qué es lo que hacen ellos. ¿Bien? Bueno, acá nosotros estamos viendo este oasis, pero sin niebla. Acá la estación que recién le había mostrado en forma directa. Yo en este momento estoy adentro del domo más grande.
que se ve parte del camino de la estación Atacama, y él es Mauricio, que va con una maletita. Dentro de esa maletita, él tiene todo un sistema para poder mantener esto láser funcionando. O sea, tiene un panel solar, sus baterías, para que esto pueda funcionar la noche. Entonces ahí él está conectando este láser de alta frecuencia para mostrarnos algo muy sorprendente que vamos a ver a continuación. Tenemos el tamaño, o sea, una mano es el tamaño de esta captura, y lo que vemos son estas mini partículas que yo le hablaba. O sea, cómo estas pequeñas partículas de agua uno las puede ver mediante este haz de luz, donde podemos observar un movimiento caótico, y que este tipo de imagen tan linda que generaron estos artistas es tan difícil de ver. Nosotros a simple vista no podríamos llegar a verlo si no fuese por esta luz. Es una imagen muy, muy bonita de cómo se mueven estas partículas de agua en la nube. Bien, además, nosotros participamos en el programa de Para Explora Tarapacá, que les damos siempre muchas gracias por hacernos partícipe todos los años, para que los niños de los colegios de la región nos puedan visitar. Entonces, la idea es que ustedes vengan con sus compañeros de curso, podamos realizar un tour acá en la estación y mostrarles cómo funcionan los atrapaniebla, dónde están los instrumentos de medición climática. Quizás podamos lograr ver un zorrito o algunos reptiles, plantas si vienen en invierno donde tenemos la niebla. Así que están todos muy invitados, todos los niños. Y quizás probablemente ahora, en este momento, me están mirando niños de la región que ya han venido a ver los atrapaniebla. Así que muchos saludos también para ellos. Bueno, además de todo lo que les mencionaba anteriormente, tenemos nosotros una ruta patrimonial, gracias también al Ministerio de Bienes Nacionales y la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde plasmamos toda esta información, todo lo que les estoy contando y muchísimo más, en un escrito que está en PDF. Ustedes nos pueden solicitar esta información, y acá hablamos de todo, desde el uso del territorio, la atrapaniebla, biodiversidad, la ruta, cómo realizar esta ruta aquí en el oasis. Así que se las recomiendo, y si la quieren, nos contactan y nosotros se las enviamos. Además de eso, también contamos con un video promocional donde quien realiza este video es el director de la Estación Atacama, el profesor Pablo Oces. Así que nada, pues invitarlo, y ahora los vamos a dejar con este video. Esta es la ruta patrimonial número 57, conocida como el Oasis de Niebla de Alto Patache, un lugar único y excepcional en el desierto de Atacama. El recorrido son cerca de 5 kilómetros y medio y se pueden realizar entre 3 y 4 horas de caminata con una dificultad baja. Lo que se busca mostrar es básicamente la investigación que se hace y los hallazgos que hay, donde domina o tal vez podemos referirnos al motivo principal de esta investigación, la niebla. Y la niebla como un recurso hídrico, agua nueva para comunidades, agua nueva para desarrollo de ecosistemas, cultivos y otras actividades en ambientes donde el recurso es escaso. Otra estación corresponde a aquella donde se está haciendo un monitoreo del recurso energético solar y el comportamiento entonces de la neblina. No está exento el desierto de precipitación de lluvia y los efectos pueden ser devastadores. Esto lo encontramos en esta estación en que podemos ver el resultado de un aluvión que ocurrió hace algunos años atrás.
La presencia de niebla permite la existencia de una variedad de vegetación inusual, muchas de ellas endémica o relicta eventualmente. No estamos solos en este desierto, si bien lo sentimos como un territorio desolado, hay desarrollo industrial, hay comunidades, hay minería, se necesita energía, hay pesca artesanal. En este lugar, sede de esta iniciativa, tenemos nuestra infraestructura de acogida, donde, cosas curiosas, toda la energía que abastece esta estación proviene del sol, de paneles solares, y toda el agua que consumimos proviene de la neblina. Por lo tanto, podemos hablar de una estación 100% sustentable. Bueno, y ahí estuvimos con todo este recorrido por el oasis de niebla Patache, cosechando agua nueva, esta visita guiada virtual de Constanza, que partió con recorriendo y mostrándonos de qué se trata el oasis de niebla Alto Patache, y también posteriormente con una exposición en torno al tema. Y tenemos algunas preguntas que quisiéramos compartir contigo, Constanza, ya que fueron las preguntas que nos estuvieron llegando a través de las distintas redes sociales, y quisiéramos ahí vamos a revisar. Por ejemplo, dice, ¿en qué mes del año se acumula más agua en Alto Patache? Bueno, acá hemos visto que los dos meses, son dos meses que se acumula harta agua, y son septiembre y octubre. Esos son los meses de mayor acumulación. Si alguien quiere venir acá y en realidad quiere estar dentro de esta nube, idealmente que venga en esa fecha. Ya, ahí tenemos otra pregunta, dice, ¿a cuántos metros del nivel del mar está Alto Patache? Alto Patache está a 800 metros de altura, aproximadamente. Aquí en la zona también tenemos experimentos que llegamos hasta los 1350 metros de altura, para ver hasta dónde, hasta qué altura llega la nube. Entonces, desde lo más bajo, en 520, tenemos una estación meteorológica, y la más alta a 1350 metros de altura. Pero la estación Atacama se encuentra en el sector donde hay mayor frecuencia de nubes, que a unos 800 metros. Similar a la altura que tiene Alto Hospicio. En Alto Hospicio podemos ver este mismo fenómeno de la niebla. Perfecto, buena referencia en realidad, es como la diferencia entre Iquique y Alto Hospicio viene siendo la altura que tiene Alto Patache. Ahí está la diferencia entre Puerto Patache y Alto Patache. Perfecto. Hay otra pregunta que también nos dice, ¿se guardará agua bajo la tierra? Acá, bueno, depende la pregunta, si fuese en el sentido de tener napas subterráneas, como lo que ocurre en Pica. No, acá no se acumula de esa manera. Pero sí, si uno quisiera, podría acumular bajo tierra con alguna piscina. Una piscina subterránea donde uno pudiese rellenarla con agua de la que sale de los atrapanieblas. Claro, ahí se podría. Pero nosotros acá no solo acumulamos en bidones. El bidón más grande de acumulación es de 1.300 litros. Y en total acumulamos 4.300 litros para abastecernos durante el año. Eso se va rellenando a medida que vamos usando esa agua. Ya, a ver si seguimos con algunas preguntas que tenemos también por
Bueno, hay bastantes saludos también que tenemos también a través de las distintas redes sociales también, Constanza. Efectivamente, hay bastantes saludos que dicen por acá, muy buena presentación, muchas gracias, súper interesante. También gracias, Constanza, muy buena presentación, muchas gracias. ¿El agua niebla sirve como agua potable? Tal como sale de la trapanieblas, no, no, porque es un poco más ácida, puede tener bacterias, no sabemos exactamente todo lo que trae el agua en este momento, pero sí puede ser potable si uno la pasa por filtros, así como cualquier tipo de agua que uno quiera filtrar. Y para sacarle tanto los minerales como los microorganismos. Sí, se Ya, podría. ahí entonces se podría, pero me imagino, bueno, tras un proceso de tratamiento que habría que hacer. Exacto. Hay que hacer un proceso de tratamiento. Bueno, Constanza, aprovechando, bueno, que hay bastantes saludos también, por ejemplo, saludos desde la Escuela Gabriela Mistral, muy buenos días, muy interesante, qué bello, muchas gracias por la presentación a través de Facebook, a través de YouTube también. Pero quisiéramos conocer un poco cómo es la dinámica de todos estos investigadores profesionales que trabajan en Alto Patache, en términos a lo mejor más de incidencia, a lo mejor, ¿no? Es un poco incómodo, pero más personales de repente, cómo sabiendo, porque efectivamente Alto Patache, como usted lo comentaba, está a 65 kilómetros al sur de Iquique. ¿Cuál es la dinámica un poco de trabajo en términos de cómo llegan? Porque efectivamente, bueno, gracias a la conectividad y el internet, logramos conectar Iquique con Alto Patache a través de una videollamada, y nos parece sumamente necesario y llamativo también que podamos acceder desde la distancia a una comunicación. Sin embargo, usted y otros profesionales que me imagino trabajan en la estación Atacama UC, tienen que llegar con cierta, perdón, cierta regularidad a la estación. ¿Cada cuánto van? ¿Cómo lo hacen? Nos gustaría conocer un poquito más de esta dinámica que tienen ustedes para llegar a la estación, porque me imagino que ustedes viven en Iquique. Claro. Bueno, en mi caso, como yo soy la coordinadora de la estación, vivo en Iquique y vengo, mira, no tenemos un horario definido, como decir, de lunes a viernes en cierto horario, sino que más bien uno viene según las actividades que hay que realizar. En mi caso, que yo soy la que administra este lugar. En el caso de los investigadores que vienen para acá, depende de lo que ellos quieran realizar. Hay experimentos que están a largo plazo. Entonces, todos los meses hay que ir a buscar datos, hacer mantenciones de lo que tenemos en los lugares. Hay otros experimentos que se hacen en el momento. O sea, viene un investigador, se queda acá una semana, toma muestras, saca lo que tenga que sacar y luego se va. Acá se da mucho que las personas que investigan el oasis y el desierto sean extranjeros. Nosotros tenemos asociaciones con más universidades extranjeras que chilenas. Proyectos a largo plazo con universidades extranjeras. Tenemos con la Universidad de Heidelberg, la Universidad de Colonia en Alemania. Acá en Chile trabajamos también un poco con la Universidad Mayor. Y además tenemos unos instrumentos de la Universidad de Chile, pero no trabajamos con ellos de manera formal. Pero sí, hay harta gente, todos los meses vienen diferentes investigadores, tanto de la ecología, dentro de la ecología, microorganismos, interacciones de alimentaciones con reptiles. Insectos, o sea, realmente acá, como un lugar tan extraño donde en un pequeño espacio, nosotros acá son alrededor de 1.000 hectáreas, y en este espacio de 1.000 hectáreas reunimos biodiversidad que no se ve acá en cientos de kilómetros, si todo el resto es desierto, desierto, o sea, no hay nada, no hay agua como para que pueda existir vida. Eso lo hace realmente bonito y particular aquí y vale la pena visitarlo, siendo que este no es el único oasis de niebla. Nosotros acá por la costa de Tarapacá tenemos varios. Por ejemplo, incluso Punta Gruesa es un...
Así que en realidad merece la pena estudiarlo, pero generalmente, como en realidad en todos los ámbitos científicos, el dinero es lo que nos juega en contra. Conseguir fondos para poder invertir acá, dado que, como tú dices, está lejos. Imagínate, la gente tiene que venirse en avión probablemente porque viene de universidades que no están acá en la región. Hay que tener autos 4x4. Hay que abastecerse previamente porque acá solo tenemos electricidad y agua, pero la alimentación, todo eso lo tenemos que traer desde Iquique o desde donde nosotros queramos. Chanavayita también es un sector para comprar alimento. Pero en general la dinámica es muy abierta. Si alguien quiere venir para acá, o sea, si alguien nos está viendo y le interesa el lugar y lo quiere investigar, nos tiene que enviar un correo al director de la estación o a mí, y organizamos su visita. Lo que sí, hay costos asociados, como te decía, por el lugar es tan lejano, pero todos súper bienvenidos, y sobre todo en este caso que el público es los niños, que se motiven, que existen otras carreras que no son las tradicionales, que están hechas para la investigación, como, no sé, yo soy bióloga marina, por ejemplo, hice un magíster en geografía, y acá recibimos biólogos, geólogos, bueno, geógrafos, antropólogos, sociólogos, arqueólogos, o sea, un montón de carreras que generalmente no se ven tanto en la parrilla programativa cuando uno dice qué quiero estudiar. Y que son bastante bonitas, bastante atractivas, y te dan esta posibilidad, pues, de trabajar en terreno, de obtener muestras, de trabajar asociado a alguna universidad, quizá en el futuro también enseñar todo lo que uno aprende en sus investigaciones. Así que, bueno, es un lugar abierto para quien quiera venir a verlo. O sea, en la práctica, por ejemplo, en Alto Patache podríamos, o sea, cualquier profesional, estudiante o la comunidad en general podría acercarse para ir a buscar o a poder investigar alguna temática asociada, en realidad, entendiendo la diversidad que tiene Alto Patache, podrían llegar por distintos motivos a desarrollar investigación. En la práctica vemos que es un potencial de investigación teniendo en cuenta las características del sector. Justamente, justamente la idea de este lugar es eso, por eso la Universidad Católica también invierte año a año en este refugio, porque finalmente este refugio da pie para que podamos realizar investigaciones en el desierto. Por ejemplo, no también solo de la parte biológica, sino también desde la ingeniería eléctrica, por ejemplo, desde la arquitectura, ahora que salieron unas máquinas que son 3D, que hacen casas, del MIT recibimos hace 2 años, creo, arquitectos, que lo que buscaban era justamente ver qué tipo de suelos, qué tipo de materiales se podrían utilizar para meter a esta máquina, como una impresora 3D, que hace casa. Casa en lugares inhóspitos, también eso es muy bonito acá, como el clima es tan difícil, o sea, tenemos una alta radiación, tenemos harta humedad, el ver qué tipo de materiales nos sirven para poder construir en estos lugares. Y si lo pensamos hacia el futuro, cada vez se ve que el desierto va a ir aumentando, o sea, vamos a tener más zonas desérticas, por lo tanto hay que investigar y saber cómo vamos a vivir en el futuro, en donde cada vez vamos a tener más desiertos. ¿Cuáles son las tecnologías y las innovaciones hacia el futuro pensando en este tipo de climas, de hábitat? Sí, un clima a ratos complejo y bueno, pero también muy rico en términos de lo que se puede, del potencial que podría tener y las investigaciones que se podrían desarrollar. Bueno, Constanza, en función de, bueno, no existiendo algunas preguntas, pero sí queriendo dar algunas reflexiones finales. Primero que todo, desde Explora queremos agradecer el tiempo para participar en este Festival de la Ciencia. Siempre ustedes desde Atacama UC.
desde el Centro Atacama UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y usted en particular como coordinadora y también el equipo de trabajo de Atacama UC han estado presentes en los distintos festivales de la ciencia hoy en día de manera remota, claramente por una situación de contingencia y la pandemia, pero de todas formas siempre con el ánimo y el interés de poder transferir. Y nos parece, por lo menos a nosotros que estamos desde Iquique en particular, bastante significativo también que así como ayer tuvimos otras actividades también remotas, por ejemplo la del museo, hoy día también la tengamos a usted desde la estación Alto Patache, ahí a 65 kilómetros al sur. Gracias a la conectividad, el internet, ¿no? La podemos ver. ¿Qué tan complejo es el internet? Ahí como un dato, Constanza, ¿ustedes cómo lo hacen? Bueno, el año pasado recién logramos tener esta tecnología que para nosotros era muy importante porque como recibimos gente e investigadores y vienen acá y no pueden conectarse a internet, era muy difícil si ahora todos los trabajos se realizan con internet. Así que fue una misión muy difícil, pero gracias, bueno, Pablo se trajo a un estudiante, Jesús, que nos solucionó ese problema porque él hizo un mapa en ArcGIS, en un programa, y él vio dónde la señal era la más, como dónde había mayor señal. Entonces nosotros instalamos un amplificador de señal acá, ¿Ya? apuntando en la dirección donde se veía la señal más potente y nos resultó muy bien. De hecho, a mí acá el internet me funciona mucho mejor que en mi casa en Muy Sí. bien, entonces ahí tenemos. No Bueno, resolvíamos esta tiene mejor dificultad. internet que Iquique usted. Claro. Bueno, Constanza, desde el Par Explora queremos agradecer el tiempo y la disposición. Por supuesto, también agradecemos también a Pablo Oces, también que se encuentra conectado ahí a través de las distintas redes sociales, que es el director. Y bueno, solo agradecer el tiempo y la disposición, esperar que la comunidad entera, a lo mejor también, bueno, nosotros desde Explora también nos hemos coordinado para hacer visitas guiadas también, para que niños, niñas, jóvenes también se acerquen a esta biodiversidad que tiene la estación Alto Patache. ¿Algo que quisiera decir para finalizar esta visita guiada virtual? Bueno, no mucho más, pero sí invitarlos. Este es un lugar desconocido aún en la región. Mucha gente no tiene idea que hacemos esto ni que tenemos Atrapaniebla. Y ojalá este tipo de actividades nos sirva para que la gente nos conozca y también nos quiera visitar. Y por qué no, también que este sea un llamado para la gente de Alto Hospicio, que tienen este recurso hídrico, que tienen a la nube ahí consigo, en sí misma, y que puedan utilizar esta agua para, no sé, cultivar plantas, para utilizar, no sé, como quisieran. Esa es la idea de este lugar también, como generar conocimiento para que las comunidades puedan tomarlo y hacer lo propio. Entonces, si acá en Alto Patache nosotros podemos abastecernos de agua sin necesidad de ninguna empresa, la gente de Alto Hospicio también podría abastecerse de agua. Así que una invitación para todos. Y si quieren aprender y si tienen dudas, lo que sea, nos escriben o nos vienen a visitar y felices nosotros acá de poder ayudar de lo que podamos. Así que están todos muy invitados. Muchísimas gracias, Constanza. Entonces, agradecemos el tiempo y la disposición del centro. Vamos ahí a agradecer formalmente, como corresponde, el Centro Atacama UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través, por supuesto, en esta oportunidad de la coordinadora de la estación Atacama UC, Constanza Vargas, quien nos presentó en esta oportunidad la visita virtual guiada Oasis de Niebla, Alto Patache, cosechando agua nueva. Así que, muchísimas gracias, Constanza.